Bienvenidos a los juzgados de Delaware. Soy Alan Davis, juez funcionario en jefe de los juzgados de paz y vicepresidente de la comisión Fairness for All de la Corte Suprema. Muchas personas desconocen los procesos de la rama judicial. Los procesos son inusuales, hay trámites complicados, lenguaje extraño y muchas reglas. Algún día, tal vez tenga que venir para resolver un contrato, divorciarse, presentar o responder a una demanda, entre otras cosas. Si tiene un juicio, sería mejor tener abogado. Un abogado tiene el conocimiento y la experiencia para ayudarlo con el proceso. Tal vez lo crea costoso o que puede arreglarse solo, pero es mejor consultar primero con un abogado sobre su problema. Puede preguntarle cuánto le cobraría por su gestión para ayudarlo a decidir. Muchas personas deciden no usar abogado, pero autorrepresentarse es complicado. Por esto, la comisión Fairness for All creó este video. En nombre de la comisión, le agradezco su atención y espero que lo ayude. No puedo creer que el plomero me ha demandado por no pagarle los $1,000. Cambió una cañería en la cocina, hizo un trabajo espantoso, quedó perdiendo agua y se arruinó el piso. Tuve que llamar a otro plomero para volver a arreglarlo y gasté otros $3,000 en pisos. Tengo que resolver esto. Ajá, chao. Me acabo de enterar que desde que Ron tiene novia y cuando tiene los niños, los deja solos en la noche, por varias horas. Tienen 7 y 9, son demasiado chiquitos y no los quiere dejar conmigo. Voy a tener que ir al tribunal a cambiar la custodia. Lo que está haciendo él es irresponsable. Como puede ver, Bill y Maureen tienen problemas que deben resolverse en el juzgado. Para muchos, tener que ir al juzgado puede ser abrumador. El proceso puede ser difícil y quizás sería mejor contratar un abogado. Si tiene un problema legal y no puede pagar un abogado, tal vez pueda recibir asesoría gratuita. Aun cuando se represente a sí mismo, es buena idea consultar su problema primero con un abogado. Para averiguar si califica para recibir servicios gratuitos, localizar un abogado, tener una consulta inicial a costo módico, comuníquese con Legal Help Link. En el condado de Newcastle, llame al 302-478-8850. En los condados de Kent o Sussex, al 1-800-773-0606. Si usted decide representarse a sí mismo, sepa que hay información para ayudarlo. De proceder a juicio, primero debe saber en cuál juzgado radicar la demanda. En causas como la iniciada en contra de Bill por cuenta impaga, la causa se inicia en el juzgado de paz, siempre y cuando la cantidad a reclamar sin el interés no pase los $15,000. Para reclamar cantidades mayores, hasta $50,000, deberá iniciar la demanda en el tribunal de primera instancia. Usted deberá iniciar su demanda en el juzgado de paz si está exigiendo la entrega de una propiedad arrendada como un propietario intentando desahuciar a un inquilino o si usted es el inquilino y el propietario le ha cortado la calefacción. El juzgado de paz es menos formal que los tribunales superiores y es más fácil representarse a sí mismo. Asuntos como el de Maureen, de custodia, de divorcio, manutención, visitas, tutela de un menor y otras cuestiones familiares se gestionan en el tribunal de familia. En cambio, la tutela de un adulto como la de un familiar discapacitado debe solicitarse al tribunal de equidad. Para averiguar dónde iniciar su demanda, visite nuestras páginas de internet en courts.delaware.gov. En esta página web encontrará ayuda tal como formularios que puede imprimir en casa, así como información general para guiarlo a lo largo del proceso. La dirección es courts.delaware.gov. Si no tiene computadora, visite el tribunal y obtenga material impreso. Para causas en el tribunal de familia, visite la oficina de recursos para litigantes en el tribunal de su condado. Allí hay formularios y empleados para ayudarlo. Los empleados del tribunal pueden explicarle los formularios, pero no pueden asesorarlo. Una persona discapacitada o que no habla inglés debe comunicarse con el tribunal para solicitar un intérprete de señas o de lenguas extranjeras y acceso para sillas de ruedas.